¿Qué tal? Un nuevo programa del Hincha Motor, todos los sábados al mediodía acompañándote. Y en esta oportunidad nos encontramos desde el Kartódromo, en el Autódromo Eusebio Marcilla, que próximamente estará inaugurado oficialmente. Así que agradecemos a la gente del Autódromo que nos abrieron las puertas para poder hacer el programa desde aquí. Bueno, como siempre voy a agradecer a la peluquería Samperi, a Pablo y Mercedes, que me tratan muy bien todas las semanas. Y ahora llegó el momento de sí, contarte todo lo que vas a poder ver en nuestro programa de hoy. Estuvimos charlando con el piloto Franco Morillo, quien vino de participar el fin de semana en una carrera del TC2000 en San Jorge de Santa Fe, y nos contó cómo estuvo la carrera en la que llegó octavo. También visitamos a los alumnos de la Escuela Industrial, que estuvieron participando del proyecto Desafío Eco, una competencia en la que de 40 participantes lograron un cuarto puesto. El ingeniero Gastón Blanc nos recibió en el Kartódromo, en el autódromo de nuestra ciudad, donde tuvimos la posibilidad de que nos cuente acerca de cómo había quedado la obra. Y también se encontraba presente el piloto Ignacio Grassis, que estaba probando cómo había quedado el trazado del circuito. El fin de semana, el piloto juninense Franco Morillo corrió en el TC2000 en San Jorge, Santa Fe. Y por eso después de la competencia estuvimos hablando con él y nos contó cómo estuvo la carrera. Sí, venimos un fin de semana, la verdad, muy bueno, muy positivo. Arrancamos el día, bueno, llegamos al autódromo el día viernes. Le dimos un par de vueltas con el auto de calle, donde me permitió empezar a guiarme en el circuito y compartir opiniones con colegas y para cortar camino. Después, ¿cómo estuvo el sábado? El sábado empezamos, la verdad, un sábado muy bueno, porque la primera tanda sin goma y con el auto, digamos, recién hecho, quedamos unos 7 de la punta sin goma, como dije, y bueno, la verdad que para el equipo muy bueno, y nos habíamos metido en el puesto 12, que hasta ahora era lo mejor que habíamos hecho. Y después llegó el día de la competencia y restaste posiciones. Sí, no, después viene eso fue la primera tanda de prueba. Después la segunda tanda, donde no pudimos girar por la rotura del embrague, que por ahí no hubiese favorecido si hubiésemos hecho todas esas vueltas, pero bueno, son elementos de carrera y gracias a Dios los chicos laburaron a fondo para llegar a la clasificación y poder meter una vuelta bastante buena que nos posicionó en el puesto 16. Bueno, y después, bueno, vino la competencia. Contanos cómo estuvo esa carrera en San Jorge, Franco. La verdad, muy peleada. Arrancamos en el puesto 16 y tuvimos una buena largada donde pude pasar a 3 autos y quedar en el puesto 13, que nos mantuvimos la gran mayoría de la carrera y esperando los errores del otro. Yo venía con la trompa rota y perdiendo carga aerodinámica. Cuando el auto empezaba a calentar, se me hacía difícil llevarlo y los autos de atrás se me acercaban y se me hacía muy difícil aguantarlo. Bueno, después se vio un buen resultado en general. Sí, la verdad, muy contento porque llegamos en el octavo puesto y para mí es un montonazo, porque la verdad que el presupuesto está muy difícil, por ahí no se le puede trabajar mucho al auto con el presupuesto que tenemos y creo que estar entre los 10 en el TC2000 es muy bueno. Sí, aparte son tus primeras carreras, competencias. Sí, esta es la cuarta carrera recién que corremos. Sabemos que en el TC2000 no tenés margen de pruebas y recién te instalás en el autódromo el día sábado, donde tenés 2 tandas de pruebas y una de clasificación. Es la cuarta carrera, un octavo lugar. Antes, ¿no la barría cómo te había ido? ¿Es el mejor resultado? No, la barría octavo también, el día que nevó. Fueron los 2 mejores resultados hasta ahora. Pero lo importante de esta carrera es que mantuvimos un buen ritmo y nos pudimos medir con los pilotos ahí adelante. Bueno, 4 carreras entre tantos pilotos, un octavo lugar. Franco, muy bueno el balance hasta ahora. Sí, la verdad, muy bueno.
también tuvimos un pequeño percance con el compañero de equipo que se bajó medio enojado porque dice que lo venía tapando. Y bueno, pero después sacando eso, los muchachos como Juanjo Monteagudo y los mecánicos están todos muy contentos, Osvaldo también de Micheli, y bueno, eso me pone muy contento. Ya está confirmada la fecha del TC2000 en Junín, pronto. Sí, se corre el 12 y 13 de octubre. Y bueno, la vamos a esperar con muchas ganas. Otro circuito que no conozco, pero vamos a hacer lo mejor posible para entregar otro buen resultado. Y lo que más quiero es correr en mi ciudad. Fuera de cámara, Franco, hablábamos de lo que es el sacrificio de mantenerse en la categoría, ¿no? Como nos cuentan siempre todos los pilotos. ¿Cómo te puede dar una mano toda la gente que te conoce o que te quiere ayudar? Sí, la verdad que, como bien lo decís, hoy está todo muy complicado. Se necesita, la verdad, poder alguna ayudita más, algunos sponsors más para que nos acompañen, por lo menos en esta carrera, que es a los 15 días y donde más se complica. Y como local, además. Y como local. Por eso estaría bueno que algunas empresas nos acompañen y estar presente seguro en la de Junín. Bueno, ¿cómo te contactan? A mi celular, 2364-65-3615. Ese es mi celular. Y me llaman el que se quiera acercar. Y bueno, igual nosotros vamos a estar recorriendo para ver si podemos conseguir. Bueno, ¿querés agradecer, mandar saludos, Franco? Sí, déjame agradecer a primero Osvaldo de Micheli por la mano que me da y el apoyo, a la Casa del Filtro, a El Álamo, Santa Rita YPF, LHL, Pinturería Imperial, DSJ, Newry Fútbol 5, Silmar, RIA Equipo de Frío, Ruedas EB, Hidalgo Ropa, Transporte El Turco y Stone. Son las empresas que la verdad me están acompañando y me ayudan en este proyecto. Creo que no te olvidaste de ninguno hoy. No. Tenemos los deberes. Estamos haciendo la lista, estamos colaborando para que puedan nombrar a todos, no se olviden ninguno, por ahí en una nota siempre alguien falta. Sí, por eso le quiero agradecer también a ustedes porque siempre me acompañan y bueno, todo sirve para que el proyecto siga adelante. Bueno, Franco, nos encantó que nos cuentes la competencia del fin de semana en San Jorge y que además nos cuentes cómo te preparás para esta próxima fecha que se viene el TC2000 acá en Junín dentro de 15 días nomás. Va, una semana. Sí, falta una semanita, así que bueno, los espero a todos y un cariño grande para toda la gente de Junín y todos mis amigos, mi familia que es la que me apoya y siempre están. Y que vayan de hinchada ese fin de semana en el autódromo. Sí, los espero a ustedes también. A mis amigos y a toda la gente que se quiera acercar, bienvenido sea, va a ser muy linda la carrera. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. Buscas Nike, Head, Prince, Reebok, Wilson, Columbia, Topper, Penalty, Olympicus y las mejores marcas en calzado, ropa y accesorios deportivos. Fácil. Vení a Match Deportes. En casa, encendé la luz. En el negocio, encendé la luz. En la industria, encendé la luz. Electricidad Junín, Primera Junta y Gandín. Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault, Benito de Miguel 912, Junín 0236-4432-652. Centro, mi primo más barato y sin perder el tiempo. Está mi solución muy cerca del centro.
Avenida San Martín 288, www.conticentro.com.ar. En el centro, en los barrios, en las quintas, en tu ciudad, en toda la ciudad. Seguimos conectando www.acerca.com.ar. En Pinturerías Color Shop te asesoran profesionales, te llevamos la pintura a domicilio y te ofrecemos excelentes precios y financiación. Pinturerías Color Shop, buenas ideas para pintar. En Junín, Avenida Libertad y Rivadavia, y la nueva sucursal de Benito de Miguel y Comandante Hacha. En el programa anterior estuvimos hablando con los alumnos de la Escuela Industrial que se iban a hacer presentes en un proyecto, Desafío Eco. Y sí, realizaron la primer competencia y entre 40 participantes, los alumnos de Junín lograron un cuarto puesto. Sí, la verdad es que tuvimos un muy buen resultado en la primera carrera. La verdad es que fue una muy linda experiencia. Y bueno, ahora para la próxima fecha en San Isidro esperamos tener un buen resultado y agradecer a toda la gente por todo su apoyo, la gente de Junín. ¿Anduvo todo como esperaban? Sí, la verdad es que anduvo todo muy bien. Los pilotos hicieron una carrera excepcional. Y bueno, ahora vamos a ver la estrategia que utilizamos para la próxima carrera. Bueno, seguimos por acá. ¿Cómo estuvo el tema de estar como piloto? Porque no tenías experiencia, sino que te habían elegido por el peso, si no mal recuerdo. Al principio fue difícil, empezando la carrera muy trabada, intentando mantener el auto para él. Y bueno, creo que cumplí y hicimos una gran carrera. Estaba la rotación de pilotos, que era algo que tenían que hacer sí o sí. Sí, durante la carrera íbamos segundo, primero, y después cuando cambiamos se nos empezó a quedar un poco el auto, que fue por mucho amperajes altos, por la frenada y eso. Si no hubiese estado el cambio, ¿hubiesen podido mantener la posición, crees vos? No por el cambio, sino por la velocidad de los demás autos y el rendimiento de los demás. Claro, porque como cada uno plantea una estrategia distinta, nosotros la idea era hacer una estrategia al principio, andar despacio, más o menos un amperaje de 5 amperes, y después, de la hora y media, aumentar a 6 amperes, 7 amperes. Pero bueno, cuando vimos que él tenía muchas complicaciones y muchos obstáculos, tuvieron que frenar los pilotos y bueno, ahí generaban muchos picos de corriente y bueno, después terminó desgastando la batería. Vamos a ver acá con el otro piloto que nos cuente su experiencia, cómo estuvo ese cambio de piloto y cómo empezó su trayecto. Una carrera muy linda, la verdad que Albergamo manejó muy bien. Luego del cambio de piloto lo hicimos bastante rápido. Fue uno de los mejorcitos, me pareció, y después intentando cuidar la primera media hora que me tocaba y empezando a acelerar sobre el final para poder lograr una buena posición en la llegada. Faltando dos vueltas ya teníamos un poco desgastada la batería y se nos empezó a acercar el que venía en ese momento en cuarta posición y terminamos quedando cuarto porque en la última vuelta nos pasó el que luego fue tercero. ¿Cuartos entre cuántos participantes, Lucas? Eran aproximadamente 40 participantes, creo. Así que estamos muy contentos porque una cuarta posición a nivel nacional es una producción bastante buena. ¿Cómo veían los demás trabajos? ¿Estuvieron ahí chusmeando, observando? Estuvimos observando y la verdad que nos pareció que lo que realizamos en la escuela fue un producto bastante bueno. La verdad que quedamos muy conformes con el rendimiento del auto, con el rendimiento de Juan Cruz, cómo se portó en la pista. Fue una carrera muy complicada porque el circuito era muy angosto y era demasiada cantidad de autos, así que bastante entretenida para estar de arriba. Juan Cruz, se acerca este fin de semana ya la segunda competencia. Sí, un poco más tranquilo por cómo tenemos el auto y cómo anduvimos en la primera. Vamos a ver si podemos mejorar esas cosas. ¿En qué van a trabajar? Y en el frenado, en la pista, y después ver si podemos aliviar un poco el auto, según estuvieron diciendo ellos. Sí, la idea a lo mejor es la parte trasera que es desmontable, a lo mejor la vamos a quitar
y ver a ver qué hace, cómo responde el auto en la segunda carrera. Y también todavía no tenemos el segundo circuito que se hace en San Isidro, todavía no lo tenemos. Así que esperamos tener el circuito y hacer una prueba en el autódromo. Y después esperar la tercera, que va a ser en San Luis. Sí, la tercera carrera va a ser en San Luis, en Potrero de los Funes, que es la gran final. Así que veremos cómo venimos con los puestos. Bueno, Lucas, me imagino que fueron acompañados de familia, fue gente de la escuela. ¿Con quién fueron acompañados a esta primera competencia? Sí, fue bastante gente de la escuela. En mi caso fue mi papá, mi mamá, mi hermana, mis abuelos. Estuvieron ahí acompañándome. De parte de los Ponce no pudieron ir porque estaban en San Luis corriendo. Así que nada, bien acompañados y con mucho apoyo por parte de Junín. Juan Cruz, ¿se sintieron cómodos en la competencia? ¿Cómo estuvo el fin de semana en sí, el domingo en general? No, nos sentimos cómodos, más allá de que la pista estuvo mojada y había mucha gente apoyando a los demás equipos más que a nosotros. Pero bueno, estuvimos bien, acompañados de mucha gente de acá de la escuela, más que de los familiares, porque no pudieron viajar algunos. Si mal no recuerdo, era en cuánto recorrían en menos tiempo, o sea, ¿cuánto llegaron a recorrer? Y aproximadamente 29 kilómetros, y el ganador 30 kilómetros y medio, 30 kilómetros 500 más o menos. ¿Jonathan, era lo que ustedes habían estipulado? Aproximadamente, no, nunca habíamos probado con tanta cantidad de autos y nos dimos cuenta que al tener tantos autos encima, para pasar y todo eso se complica mucho, y aparte el circuito era muy angosto y tenía muchas partes que no se podía pasar. Por eso pasó lo que pasó, pero bueno, vamos a mejorar y vamos a ver cómo nos va la segunda carrera. Bueno, ahora por último, del karting a esta nueva unidad, ¿cómo se sintió el piloto? Bueno, baja un poco la velocidad, pero hay que estar muy atento porque son demasiados autos y si no encontrás un hueco exacto para pasar, tiene las ruedas muy, muy libres, así que podés dejar el auto fuera de carrera con un rocecito por un cálculo mal hecho. Acá están acompañados de los docentes, directivos de la institución, quieren mandar saludos, agradecimientos. Sí, la verdad que agradecer a todos los docentes y las autoridades escolares que nos apoyan en todo momento, a la vicedirectora del colegio que nos ayudó en toda la parte administrativa, Mónica Cerillo, y a la preceptora Natalia Eusebi, que también nos ayudó en la parte administrativa, y a los profesores Manuel González, Fernando Marcilla y Sebastián César, que hicieron que esto se pudiera realizar. Y sin ellos no lo hubiéramos podido lograr. Bueno, chicos, Juan Cruz, acá atrás tuyo se ve bien todo lo que están haciendo y los dejo que empiecen a trabajar ya para el fin de semana, que puedan lograr lo que les falta. Sí, estuvimos desarmando un poco para hacer un poco de mantenimiento y mejorar algunas cosas para poder lograr un mejor resultado. Bueno, sigan trabajando entonces. Sí. Bueno, gracias. Esperemos vernos después de San Isidro. Por último, para los que quieren tener información del auto en la brevedad, y creamos una página en Facebook que se llama EEST número 1 Junín Desafío Eco, que ahí tendremos toda la información al instante. Y pueden ver las imágenes del fin sí, de semana. Y pueden ver todas las fotos que nosotros sacamos en cada carrera. Tantos momentos compartidos, tiempos de cambio, de sueños cumplidos, pero siempre la misma pasión por el trabajo, el mismo compromiso y un único amor. Nuestros clientes, Lo Super, rico, sano y natural. Lo Super, rico, sano y natural. Para renovar tu casa, para comprar un regalo, para quedar bien con tu vieja, con tu viejo, con tus hijos, hay un solo nombre en el interior. Yo te lo aseguro, Naldo Lombardi. Naldo Lombardi, mucho más que electrodomésticos. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas, 0800-222-4158. Russo-Nielo, concesionario oficial Ford, Benito de Miguel 1018, Junín, 0236-443-5307, 443-5308. En Russo-Nielo vas a encontrar el mejor precio para tu Ford.
Y sí, estamos visitando el cartódromo del Autódromo Eusebio Marcilla, como te conté al inicio del programa, porque estuvimos hablando con el ingeniero Gastón Blanc, que nos contó cómo había quedado el trazado del nuevo cartódromo de acá del Eusebio Marcilla, y también con el piloto Ignacio Grassis, que se encuentra probando su karting. Estamos acá en el nuevo cartódromo de la ciudad de Junín. Vemos que fuera de cámara nos contabas el trayecto, bueno, más o menos que la gente sepa en qué parte está ubicado el autódromo, cómo va a ser el circuito para los pilotos de karting. Mira, el cartódromo está implantado en un sector que comprende la última curva ante la recta principal y lo que es la calle de ingreso a boxes, ¿no? Se ha utilizado gran parte, ¿no?, de ese circuito y la calle de boxes, y se ha añadido algunos tramos, sobre todo sobre la pista principal a la calle de boxes, alguna chicana, y lo que se ha generado es una recta de 130 metros, esa es una ejecución nueva, que es va a ser la zona de la largada de los karting. ¿Cómo surge, Gastón, este proyecto de armar el cartódromo acá en el autódromo? Y surge de una reunión que se tuvo en su momento Gabriel Brusco con el intendente Mario Meoni, donde no se necesitaba grandes recursos para poder concretar esta obra. Y bueno, luego de una serie de dibujos y una solución bastante económica, se pudo concretar esta pista de karting, ¿no? Y además, como yo vengo diciendo, también es un nuevo deporte profesional que se está incluyendo acá en la ciudad de Junín. Recién nos contabas acerca del recorrido, de cómo se trabajó. ¿Qué es lo que falta para decir, bueno, ya está listo, pueden hacer la primer competencia? No, hoy día se está probando. Creo que el viernes que viene, vienen a un comité fiscalizador. Seguramente están pidiendo la confección de algunos pianitos, ¿no? Pero no son pianos tan grandes, son pianos de menor sección transversal, no es tan costoso. Nosotros ya tenemos relevado en qué lugar podrían llegar a ser los pianitos, pero bueno, falta que el comité nos diga definitivamente si estos pianitos también faltan agrandar acá, pero bueno, yo creo que con eso ya está todo el objetivo cumplido. Bueno, hoy vinieron a probar gente de afuera, de otras ciudades, pero ya hubo pruebas. Sí, hubo pruebas el domingo, el sábado creo que llovió, no pudieron venir. Y días anteriores también estuvieron probando. La verdad que lo que opinan es un circuito rápido, ¿no?, por la configuración de la trayectoria de la pista. Tiene, bueno, curvas y chicanas, horquillas, o sea que tiene de todo, y los empalmes, que era lo más complicado, era de unir la pista con la calle de boxe o la obra nueva de la pista de karting con lo que es el circuito en sí. Los empalmes tienen que ser bastante prolijo y bien suave. Eso se logró definitivamente, y bueno, los pilotos han quedado muy bien sobre la calidad de trabajo. A eso iba, para lo último, ¿qué te habían dicho los pilotos del trabajo que hiciste acá? No, los pilotos están muy conformes. La verdad que ellos tenían miedo la parte constructiva de los empalmes, y se ha trabajado muy precisamente con tema de los empalmes, que era lo más complicado, para que no quede ningún saltito. Así que próximamente, si todos los karting del óvalo de tierra arreglan el chasis y demás, se pueden presentar al asfalto con una primera competencia, Gastón. Sí, sí. Yo creo que en octubre hay alguna presentación oficial de varios que vienen a probar, ¿no? Creo que hay algo importante que vienen a probar en este circuito de karting, y yo creo que en noviembre ya hay una competencia oficial. Eso es lo que me han comentado. Bueno, felicitaciones por el trabajo, y obviamente que los pilotos de karting van a poder correr como una fecha como local, que es siempre lo que dicen. Sí, sí, van a poder correr acá en el circuito acá del Autódromo Eusebio Marcilla, que está muy cerca de la laguna, o sea que ofrece otro tipo de atractivo para
para poder venir un fin de semana y poder compartir una carrera de karting? No, vinimos por primera vez ahora ya que está terminado el circuito, vinimos a ver cómo quedó, aparentemente dimos una vuelta nada más, pero quedó bastante bien, los empalmes, todo lo que es la chicana, quedaron buenas rectas, nos falta definir un poco el tema de las chicanas sobre el curvón de los autos, pero yo creo que va a quedar muy lindo circuito. ¿Vos estás acostumbrado a correr en asfalto o en óvalo de tierra? No, en asfalto, corrí siempre en asfalto, ahora, bueno, en este momento estoy corriendo en tierra, generalmente siempre corrí en asfalto. Bueno, ahora esperando que pronto se realice la primera carrera, me imagino que vas a venir. Sí, estamos viendo eso, seguramente voy a venir con el karting a participar, creo que es el 17 me parece. Vamos a venir a dar unas vueltas y a ver qué pudimos hacer en el circuito, si les gusta todo. Y como todos los programas, antes de despedirnos te pasamos algunas de las actividades para este fin de semana. Por ejemplo, se va a correr una nueva fecha del CAN en San Carlos Sud, Santa Fe. También se va a correr el Intercar en Salto, que se viene suspendiendo por el tema de las lluvias. Y además, una nueva jornada de picadas acá en el autódromo de nuestra ciudad, pero en esta ocasión organizado por el grupo Argentina Drag. También te informo que si nos querés acompañar en la radio todos los viernes a las 20 horas por FM Ancipa 96.7, podés escuchar al hincha motor en la radio. Y gracias por acompañarnos todos los sábados. Ahora sí, hasta el próximo programa.